El acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa levanta ampollas en el PSOE. Los varones se rebelan y. Prácticamente toda la sociedad civil ha mostrado su descontento ante lo que es un asalto incuestionable a la solidaridad entre regiones, que van a pagar las más pobres. Estos son los que van de progresistas. Vamos a hablar de todo ello. Lo que está ocurriendo en España es un nuevo ejercicio por parte de Pedro Sánchez de saltarse otra línea roja. Primero fue la amnistía por supuesto los indultos, por supuesto los acuerdos con Pelcat y saltarse todos los que eran supuestamente, bueno, límites infranqueables por parte del gobierno, por parte de un gobierno que se ha presentado como líder anticorrupción y que ahora mismo se encuentra con el único Presidente de la OCDE, que tiene a dos familiares investigados por posible corrupción y tráfico de influencias, y además a su ex número dos. Vamos, no es poco. Bien, ante lo que es la práctica imposibilidad de que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat, lo que ha hecho el gobierno ha sido de nuevo entregar todo lo que pidan a los independentistas. Nos presentan este acuerdo con Esquerra Republicana como una especie de acuerdos de colaboración por la solidaridad, con palabras tan increíbles como financiación singular, que no deja de ser privilegios políticos, y además nos lo intenta vender como el final del proceso. Aquí dicen una y otra vez, lo estáis viendo en todos los medios de comunicación, esto es el final del proceso y significa que se está acabando con el independentismo. Hombre, eso de acabar con el independentismo dándoles todo lo que exigen, pues con todos mis respetos es como tener... Un hijo adolescente malcriado y darle mucho más dinero, pues no, no es la solución, claramente. Pero no solamente no es la solución, sino que se ha generado inmediatamente un enorme ¿eh? ataque por parte de los propios varones del PSOE que lo que están mostrando es la realidad de un pacto que es completa y absolutamente insolidario. Acompañadme que vamos a verlo y, y, y vemos qué es, qué es lo que se puede deducir de las palabras de Sánchez. Ojo, porque Sánchez, ¿qué es lo que está exigiendo? Ha dicho silencio, ha pedido silencio. Fíjate de nuevo aquí la democracia, ¿no? Vamos a, vamos a verlo. Bien, aquí vemos el acuerdo. El acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSOE lo que hace básicamente es ir punto por punto todas las cosas que exigen los independentismo, ¿de acuerdo? Lo primero es reconocer el supuesto conflicto político, ¿de acuerdo? Ya están comprando el mensaje de los independentistas. Segundo, por supuesto, impulsar el sistema de financiación singular, el concepto este inventado que no deja de ser el de privilegio. ¿sí? Y, además, reforzar los pilares de reconocimiento nacional de Cataluña. Esto es lo que nos está diciendo el PSOE, que es acabar con el independentismo, ¿vale? Y luego eh, ya asegurar la continuidad de políticas públicas, etcétera. Bien, resolución del conflicto político. Atención a todo esto. ¿Qué es lo que está exigiendo? Está exigiendo, por supuesto, una, un auténtico silenciamiento de los poderes, del poder judicial. Está pidiendo que haya un silencio absoluto y que el PSOE trabaje para evitar que los jueces hagan su trabajo. No solamente eso, sino que en todo el documento, entre el Estado español y Cataluña, ¿eh? está hablando de todo el, todo el engranaje y de toda la eh, narrativa del Independiente. Es absolutamente increíble, increíble. Bien. Esta es la parte política, en la cual... El socialismo te intenta convencer de que lo que hay que hacer es básicamente, esto no importa, esto no importa, reconocer el conflicto político, hablar de la judicialización, judicialización, disculpad, del proceso, ¿eh? etcétera, etcétera. Eh, eso no es lo importante. Vaya, pues para mí sí es importante, porque está comprando completamente el lenguaje y la narrativa del independiente. Atención al acuerdo para el nuevo modelo de financiación singular, que empieza por comprar completamente el argumentario de España nos roba, ¿vale? No se trata de reformar el modelo de financiación, sino de cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad. Traduzco del catalán. Esto es importante porque lo que está haciendo el PSOE es no solamente comprar la narrativa del independentismo, sino además desmonta en su propio documento ese mensaje que le intenta vender a sus votantes de que esto es algo que está eh, maravillosamente engranado y unido a un concepto de solidaridad. Para nada, ¿eh? para nada. ¿eh? Bien, el modelo de financiación, por supuesto. ¿eh? La, la gestión, la recaptación, la liquidación y la, inspección y la inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña. Soportados en Cataluña. Es decir, tiene usted una empresa con sede en eh, otra región o tiene usted actividades, todo aquello que se genere en Cataluña lo van a gestionar ellos. Vale. Por supuesto, una hacienda catalana. Una hacienda catalana, por supuesto, aquí siempre el, eh, el chiringuito. Eh. Pero aquí hay algo muy importante. ¿eh? Aquí hay cuarenta y tantos mil funcionarios de, del Estado ¿eh? que van a ser transferidos a la Generalitat en un acuerdo en el que además se incorpora todas las exigencias sobre la lengua y sobre la utilización del catalán, es decir, la imposición del catalán. bien, no esto no es lo más importante. vale. Bien. aquí dice, vamos a ver, aumento por parte de la generalitat de la capacidad normativa tributaria. vale. en coordinación con el estado y la unión europea, os van a crujir a impuestos. ¿Mm? vale el impulso de las modificaciones que correspondan de la ley de financiamiento de las comunidades autónomas y de la ley de cesión de tributos a Cataluña que sean necesarios para la implementación de estos objetivos es decir esto no termina aquí continúa vale bien estamos hablando no solamente de impuestos así en general estamos hablando de ¿eh? el IVA de las pymes el IVA de los arrendamientos turísticos, es decir, todos los impuestos en eh, cataluña. Bien. transitoriedad. aquí lo que está hablando es que va a ser el gobierno de cataluña el que decida. el que decida cuánto y cómo se va a aportar a la solidaridad territorial. vale? muy bien. dice cataluña continuará aportando a la solidaridad territorial. ha de ser explícita ha de reflejar de manera transparente quién, cuánto aporta y cuánto recibe, de manera que la contribución a la solidaridad de Cataluña sea con, perdón, coneguida y, recon y, y reconocida. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Esto lo que nos dice básicamente es que van a hacer lo que les da la gana. Bien, claro, no se han, eh, han faltado inmediatamente las reacciones de los líderes socialistas. ¿Eh? Vamos a ver qué es lo que dice el señor Paje. ¿Mm? Estoy convencido de que mi partido no va a terminar avalando esto. Estoy convencido. Como presidente, no me representa ese documento y no me vincula. No podemos ser los que paguemos otra investidura, el resto de los territorios. Y como socialista, tampoco me representa ni me vincula nada más que lo aprobado en los congresos, lo prometido ante la ciudadanía en los programas electorales. Que es exactamente lo contrario de lo que enunció Esquerra Republicana. Esto es importante, ¿eh? esto es importante, porque, claro, recordemos que el concierto vasco se votó ¿eh? por parte de todos los ciudadanos de España dentro de la Constitución, ¿de acuerdo? Esto no, esto es un acuerdo entre dos partidos que va a votar un porcentaje minoritario ¿eh? de lo que es la representación de Cataluña, que tampoco es. La mayoría de los catalanes, ni mucho menos la mayoría de los españoles. Es decir, la representación que llega al acuerdo es menos del 48% de los votos de los catalanes, que en cualquier caso son mucho menos de los de todos los catalanes, porque obviamente la participación fue menor. Pero es que no es solamente eso, es que se trata de lo que acaba de decir Paje, que cuando habla. Suele tener mucha razón, el problema es que luego no actúa. Yo no creo que vaya a hacer nada eh, de romper con el PSOE, ni mucho menos de no votar. Ya veréis, ya veréis, porque esto irá a más. ¿sí? Pero lo que dice tiene toda razón, porque lo que dice es que el gobierno ¿sí? está llevando a cabo eh, acuerdos para mantenerse en el poder ¿sí? con una serie de exigencias que van en contra de lo que había prometido. No es ya que no estuviesen dentro de su programa, que tampoco, sino que van en contra. Vamos a ver qué sigue diciendo. Miren, Puigdemont vendrá y seguramente dirá, ya estoy aquí, yo no voy a llegar tan lejos, pero sí les puedo decir, hasta aquí, este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso. Bueno, ojo con esto, no tiene ninguna posibilidad de prosperar en el Congreso. Recordemos que ya con la, con la amnistía y con los indultos ha pasado algo parecido. Es decir, el señor Paje, que habla desde la sensatez, habla desde la sensatez, no se le puede negar. Después, los diputados hacen lo que les exige un líder mesiánico y un líder autocrático que ha exigido silencio no va a salir adelante. Que no se engañe a nadie, ni siquiera a los que lo tienen que avalar. No puede salir adelante. No va a salir adelante. Sería simplemente una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar. Una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar. Y tiene toda razón. Ciertamente. No lo puedo apoyar. Confío sinceramente en que mi partido no lo tolere. Y esto es lo que yo no tengo tan claro. Eso es lo que no tengo tan claro. Habla desde la sensatez, eh, yo no se lo voy a negar. Pero desde luego a mí me parece que eh, la idea de que va a eh, decir eh, el PSOE, los mismos diputados que han votado todo lo que se ha hecho que va en contra de lo que ellos prometieron, los mismos diputados, me parece. Bueno, pero, pero hay que, hay que eh, alabar al señor Paje y al señor Lambán y al resto de los varones socialistas que se han levantado y se han rebelado contra un acuerdo que es profundamente, profundamente antidemocrático y profundamente antisocial, que significa básicamente que las comunidades más pobres van a pagar por los privilegios de una de las comunidades más ricas. Vamos a ver qué nos dice Pedro Sánchez, ¿eh? que se ha puesto. Venir arriba. Sobre el preacuerdo, este es un magnífico preacuerdo para España y para Cataluña. Es un magnífico preacuerdo para España y para Cataluña. Lo es. Lo es. Y todos los socialistas quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Todos los socialistas pueden querer a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, pero no ha cambiado cualquier cosa. Pero no ha cambiado de cualquier cosa. Y mucho menos lo que no quieren los socialistas de todas las regiones que no son Cataluña es eh, pagar por la investidura de Salvadorilla. ¿Está de Cataluña? Todos. Todos. O al menos una mayoría amplia. Ah, Bueno, ya no son todos. Uh -huh. Es una mayoría amplia. ¿Eh? De socialistas. ¿Quién quiere socialista. salvadorilla como presidente de la Generalitat de Cataluña? Venga, otra vez. Y por tanto, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo estoy muy contento. No, pero claro que está muy contento. ¿Cómo no va a estar muy contento si lo que está haciendo es saltarse todas las líneas rojas, todas las líneas rojas, <laughs> todas las líneas rojas que él mismo definió ¿eh? para mantenerse en el poder? Jamás. Vamos a, a, a poner la legislatura en manos de los independentistas. Toma ya, no va a haber amnistía. Recuerden, el propio Salvador Illa decía. Lo repito, lo repito, no va a haber amnistía, amnistía. No va a haber indultos. Van a tener que pagar por sus eh, por sus delitos hasta el último día y venir a rendir cuentas a la justicia, a a cargarse la justicia. Luego dicen por ahí que eh, España no es Venezuela. Estoy muy feliz. Está muy feliz. Le reclamo puesto el respeto y el reco a un par como que que gracias a la negociación al acuerdo, pues reforzar el autogobierno de Cataluña le está reconociendo. Está reconociendo a los independentistas que lo que están haciendo básicamente es sacarle de la cartera todo con el dinero de los demás. Y gracias a ello también pues vamos a poder lograr, si al final así las bases de Esquerra Republicana el próximo viernes lo deciden, lograr abrir un tiempo nuevo en Cataluña. Esto de abrir un tiempo nuevo a mí me parece fascinante. Fascinante porque lo que está diciendo, literalmente, es que un tiempo nuevo es lo que le convenga a él, lo que le convenga a él. Que va a ser positivo para la sociedad catalana y para el conjunto de la sociedad española. Yo lo dije ayer en Palma de Mallorca y lo voy a repetir cada vez que me pregunten ustedes. Con este mismo sistema de financiación autonómica, España sufrió los mayores recortes y ajustes del estado del bienestar. Que están en... Esto es lo último que se puede decir. Es decir, fíjate, te está diciendo, mucho cuidado, ¿eh? que la culpa de este sistema de financiación autonómica ha sido, ¿eh? Eh, es por culpa del PP, le estaba diciendo claramente, ¿no? ¿Eh? Ha habido recortes del estado del bienestar. A ver que los recortes que se hicieron en el año 2011 al 2014 ¿eh? no solamente se revirtieron, eso es lo más alucinante, que terminó la legislatura en Rajoy con un gasto público superior al de 2011, por supuesto, no solamente eso, sino la verdad es que la razón por la que hubo recortes es porque el socialismo dejó a España en la ruina. Hay que tener cara dura. ...en manos de la... tengo ...que decirles sobre el preacuerdo. Bueno, esto es, una... es absolutamente, absolutamente alucinante. Absolutamente alucinante. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, en mi opinión, es que los diputados socialistas van a volver a tragar. Van a volver a tragar porque... Porque... porque se ha convertido en un partido autocrático, se ha convertido en un partido autocrático que solamente responde a lo que le pide el señor Sánchez y a lo que le convenga a Sánchez para mantenerse en la Moncloa, aunque vaya contra todas, todas, todas las líneas rojas de ese mismo partido. Y nos va a costar mucho dinero, se habla de entre 25.000 y 55.000 millones a todos los demás, porque no es un sistema de solidaridad, es un sistema de privilegio, no es un sistema de mejora de la financiación autonómica, es un sistema de blindar la, eh, la brutal carga que está imponiendo el independentismo sobre la maravillosa economía catalana. Porque lo que está haciendo es blindar el exceso público, el despilfarro absoluto y el gasto político de una generalidad y de unos partidos en Cataluña que lo que han hecho ha sido devastar la economía. Y lo que pretenden además es, con ello, poner muchos más, muchas más trabas a Madrid, poner muchos más impuestos a Madrid y continuar con su eh, política de expolio. Política de expolio. Expolio a todos los ciudadanos, las comunidades más pobres van a pagar mucho más, los, eh, las regiones más ricas, caso del País Vasco y ahora Cataluña, mayores privilegios, privilegios para los ricos, más deuda y más gasto para los pobres, muchos más impuestos para todos y disparar el gasto político. Eso es lo que está vendiendo Sánchez, está vendiendo a España para mantenerse en el poder y para poner en la generalidad a ella. ¿Saldrá adelante? ¿Se revelará el PSOE? Yo lo dudo. ¿Saldrá adelante? ¿Se revelarán los otros socios que tienen que aprobarlo? También lo dudo, porque cuando se crea un sistema clientelar, y dependiente de un señor que para mantenerse en el poder siempre se va a gastar tu dinero, ese sistema clientelar desafortunadamente está muy bien engrasado y con muchos mecanismos para mantenerse eh, funcionando durante mucho tiempo. Que no te engañen.